El gran amor de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días estimados hermanos y amigos de la fe. Una vez más tenemos la oportunidad de reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Hemos pasado una semana eh, reflexionando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esta Semana Santa 2023. Y bueno, en esta mañana tenemos la oportunidad de reflexionar en la palabra de nuestro Dios también correspondiente al gran amor de nuestro Dios. La palabra de Dios en Efesios 3, versículos 17 y 19, dice lo siguiente, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Dios hacia nosotros es tan profundo que nos resulta difícil comprenderlo. Y es que su amor es infinito y nuestra mente es finita. De alguna manera, pues por esta razón también nos resulta difícil comprenderlo. Sin embargo, a pesar de que no podamos comprenderlo a cabalidad, la Biblia nos afirma que antes de que Dios creara nuestro planeta, decidió mostrar la profundidad de su amor para nosotros por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Insisto, independientemente de que lo comprendamos a cabalidad o no, la Biblia registra el grande amor de Dios otorgado a través del sacrificio de Cristo. Si puedes, imagina al Creador de los cielos y de la tierra, levantando las montañas a alturas majestuosas, imagina al creador de los cielos cortando los valles para el caudal de los ríos y extendiendo grandes llanuras. Imagina esta escena. Imagina al creador haciendo los poderosos océanos y los hermosos lagos. Pero observa también contempla en esta escena imaginable que el creador hace una pausa y reflexiona en lo bueno que es su creación y que en esta pausa echa un vistazo a aquella pequeña parte del mundo en donde nacería su hijo amado y que sabe por supuesto que es en ese lugar que sería rechazado, crucificado, asesinado. Entonces, podemos pensar que este Creador, con un pequeño movimiento de sus manos, podría destruir el mundo y salvar a su Hijo de la agonía de la muerte, del dolor de la crucifixión. Sin embargo, este Dios creador no lo hace. ¿Y cuál es la causa por la cual no lo hace? Bien, es su amor. El Hijo de Dios vino a la tierra y lo mataron. Murió en el Calvario para pagar la pena por ti y por mí, por todo su pueblo, por nuestros pecados. En Juan 3:16 leemos lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande es el amor de Dios por nosotros, qué grande es el amor de Dios por ti y por mí grande es el amor de Dios por su pueblo escogido con quien ha hecho un pacto. Quiero terminar, quiero concluir esta mañana con la siguiente afirmación. La vida eterna es posible debido al eterno y grande amor de Dios. Es por eso que en esta mañana quiero animarte a que eleves una oración de gratitud por el eterno y grande amor de Dios en favor tuyo, en favor de su pueblo. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.